Seguimos con el tema. Es importante hablar sobre las acciones que realizan las autoridades pertinentes, sobre todo tomando en cuenta que ha iniciado el éxodo hacia la provincia de nuestro país. Se han intensificado en las carreteras, pero ahora nos vamos directamente hasta el central de Mayoreo, donde ya se percibe que varias personas se están preparando para abordar una unidad y viajar a otros puntos del país. Rosemary Ávila tiene detalles de estos operativos. Rosemary, adelante. Bueno, y efectivamente esta tarde nos hemos ubicado sobre el área de Centra Sur para darles a conocer cómo es que se encuentra tanto el movimiento de las personas ya en este lugar, quienes buscan llegar a distintos departamentos, pero también los operativos que ya está llevando a cabo la Dirección General de Transportes para evitar cualquier situación anómala o que ponga en riesgo a los usuarios de este tipo de transporte público. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Podría comentarnos? Ustedes ya inician hoy los operativos correspondientes. Buenos días, sí, efectivamente nosotros estamos iniciando hoy nuestras actividades con el plan de fin de año. Estamos iniciando nuestros monitoreos en las centrales de transferencia y vamos a estar teniendo trabajos de control en operativos móviles en las principales rutas del país. Bueno, y en este caso, ¿qué tipo de aspectos están ustedes verificando? Bien, básicamente aquí en la central estamos verificando el tema de las tarifas, estamos viendo el tema de la sobrecarga de los buses y estamos viendo obviamente la verificación de la documentación de cada uno de los vehículos para que pueda circular. Bueno, y en este caso, digamos, ¿cuáles son las sanciones para los pilotos que no cumplan lo estipulado? Bien, con respecto a lo que es pilotos, el no contar con un registro de pilotos ante la Dirección General de Transportes implica una multa de 5,000 quetzales. Ahora, con el tema de lo que es el alza en las tarifas de los pasajes, eso implica una remisión de 10,000 quetzales y si es por sobrecarga de pasajeros, estamos hablando de remisiones entre 3,000 y 6,000 quetzales. Ya, bueno, y en el caso del alza del pasaje, ¿hasta qué porcentaje han detectado ustedes que le suben el precio? Bien, básicamente sí se tiene que existe, o bueno, reportan lo que es un alza en la tarifa a los usuarios, pero habitualmente lo que sucede es que el reglamento o la forma en que se rigen las tarifas permiten que se cobre hasta 17 centavos por kilómetro recorrido. Eso implica que algunas veces los buses cobran una tarifa menor a lo que tienen permitido y cuando empiezan las épocas pico como esta, ellos ya cobran la tarifa que tienen, la tarifa máxima autorizada, y es cuando se resiente un poco el tema del alza. Pero básicamente es muy poco lo que se tiene de alza en las tarifas. Bueno, ¿hasta cuándo van a estar pues llevándose a cabo los operativos? Nosotros vamos a estar trabajando desde hoy día 21 hasta día 3 de enero. Bueno, y cualquier denuncia que quieran hacer las personas, ¿a dónde pueden hacerla o cómo pueden hacerla? Pueden hacerla al 1520. Bueno, muchas gracias. Pues es parte de la información que tenemos desde Centrasur, en donde ya las personas buscan llegar a su destino, a su lugar de origen para pasar las fiestas navideñas en familia. Pero es importante que usted tome en cuenta este tipo de temas, la sobrecarga, que pues usted no debe abordar un bus si este se encuentra con demasiados usuarios en su interior y así podrá evitar cualquier tipo de incidente lamentable. Así que es parte de la información y yo con esto regreso al set principal. Excelente, gracias a Rosemary Ávila desde la central de Mayoreo. Esto es en la zona 12 del municipio de Villanueva. Ahí están los operativos. Importante recordarle a las personas que van a salir de viaje. Muchos están saliendo desde hoy, viernes, pero definitivamente mañana será el día con mayor afluencia. Se espera que sea similar, aunque no de la misma cantidad, el próximo domingo, aunque también hay que tomar en cuenta que hay muchos guatemaltecos que todavía van a trabajar el lunes 24 de diciembre, mediodía. De hecho, el asueto empieza desde las 12 del mediodía. Es otro de los días donde se espera que muchas personas viajen a la provincia de nuestro país. Le decía, importante tomar en cuenta que aunque las autoridades estén haciendo su trabajo, depende mucho de cada ciudadano. Usted, por ejemplo, no vaya a abordar, por favor, unidades sobrecargadas. Sabemos que el tiempo es importante, sabemos que es complicado el tránsito, pero es mejor esperar otra unidad y no provocar también una tragedia abordando unidades sobrecargadas. Usted tiene una herramienta valiosa, la denuncia 1514 es la línea directa con la Dirección General de Transporte. Allí puede hacer la denuncia que justamente resaltaba Alan de las unidades sobrecargadas. No contribuye a usted también a caer en el delito. También si percibe que hay algún incremento en el pasaje, por favor repórtelo a las autoridades, llantas lisas, en fin. Prevenir accidentes es responsabilidad de todos.